pues vamos a hacer un tricóptero con parachute. Lo vamos a hacer en una imitación en gris con pelo de ciervo y un poste con lana roja, ¿eh? Y con el jacle en marrón color miel. Vamos a utilizar un anzuelo Tienco 100 de número 14 y el cuerpo lo vamos a hacer con unas fibras de pluma de avestruz gris, de estas que se encuentran en los plumeros de las tiendas de chinos. El hilo de montaje es negro y vamos a utilizar también un hilo gris para hacer una brinca y que nos sujetará también las plumas. Vamos a añadirle algo nuevo, que son unas bolitas brillantes que hay para hacer collares y cosas de estas, y pulseras, y lo vamos a poner le vamos a hacer de cabeza, porque hay tricópteros que tienen las cabezas un poco abultadas, con ojos prominentes, ¿eh? Y les vamos a hacer que esto sea la cabeza. El hilo de montaje en negro. Vamos a sujetar ahora el hilo gris, que nos servirá de brinca y para hacer las segmentaciones y también para brincar, para sujetar las fibras de avestruz, que son un poco endebles. Y viene bien. Giramos un poco las plumas, las enrollamos y ahora ya las enrollamos sobre el cuerpo. Al principio le vamos a dar un par de vueltas más porque los tricópteros son más gruesos en la parte de atrás. Eso es. Está. Cortamos el sobrante y ahora vamos a enrollar la brinca. Para hacer las segmentaciones. Vamos a sujetar el tejadillo. Previamente hemos cortado unas fibras de pelo de ciervo y las metemos en el igualador e igualamos. Cortamos el sobrante. Bueno, ahora vamos a soltar el poste
Como decía, lo vamos a hacer de lana soja, de lana sintética para que no se empape. Ahora vamos a atar una pluma de cuello de jacle color miel. Vamos a poner un poquito de Duin para tapar la lana. Thank you.